Imágenes que nos llegan desde la prisión de Zaballa esta mañana. Están viendo una delegación de parlamentarios de diferentes partidos políticos que se han acercado allí para entrevistarse con los jóvenes de Altsasu que están cumpliendo allí condena, a la espera de la decisión que tome la sala de apelación de la Audiencia Nacional, que todavía estamos pendientes, van con mucho retraso, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en esa decisión. Blanca Sáez, ¿qué han contado parlamentarios y parlamentarias? Bueno, dice que les han encontrado bien a esos jóvenes, dentro de lo bien que puedan estar en una cárcel, que les ven fuertes, que eso sí, no comprenden qué va a pasar con su caso, no entienden desde el principio por qué están en la cárcel, han hablado los diputados que hemos visto. Todo era una pelea de bar y se ha convertido en terrorismo. ¿A quién le interesaba que fuera terrorismo? Incluso hemos escuchado a Gabriel Rufián diciendo que si llegan a ser jóvenes de las Alpujarras, hoy estarían en sus casas. Se está dando un abuso y un uso abusivo de la prisión preventiva y que esta se da en algunos casos, mientras en otros, cuando hay un peligro real para la sociedad, esta no se está aplicando. No fue un delito de terrorismo, esto fue una acción que ocurrió en un bar una noche, como ocurren otras 800 y pico al año en otros lugares del Estado español, y a nada se le atribuye esto. Esto alguien decidió que querían que fuera terrorismo. Aquellos que crean que hay 7 chavales en la cárcel y que ahí pararán, o que en nuestro caso hay 9 presos políticos y tantos otros exiliados y que ahí pararán, se equivocan. Esto es un reflejo, una deriva represiva y reaccionaria del Estado. La única pregunta que cabe hacerse es quién será el siguiente. Nosotros una vez más aquí hacemos un llamamiento sobre todo a esa izquierda española cobarde que calla simplemente para ganar unos votos no sé dónde. Bueno, pues ahí estamos a la espera de a ver qué pasa con esa decisión que tome la sala de apelación de la Audiencia Nacional, que es un órgano relativamente nuevo, pero claro, es que estamos, ha entrado este asunto en un...